Pero fíjese que ese pueblo ha estado bombardeado de mensajes disímiles, particularmente desde el exterior, que pintan escenarios fatales, terribles, respecto de la situación de salud del presidente. Eso, por supuesto, ha tenido efecto en algunas capas de venezolanos que son absolutamente crédulos, permeables a eso que viene del exterior, pero también en algunas capas de gente que quiere tener confianza, que confía en el gobierno bolivariano, que confía en Chávez, pero que no son herméticos ante esos mensajes. Y se preguntan muchos de ellos, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el presidente? Le preguntan a uno como si uno manejara una información distinta a la que ha sido ventilada públicamente. También han acusado a los voceros del gobierno bolivariano, incluyéndonos, de incurrir en contradicciones, porque el presidente está en un reposo absoluto. En el curso de ese reposo, usted hizo una alocución pública, una llamada telefónica el 24 de diciembre, cerca de la medianoche, para anunciar al país con alegría, pues, que el presidente le había llamado, que el presidente había caminado, que había hecho algunos ejercicios, y luego se ha informado que el presidente tiene una severa infección pulmonar, que tiene una insuficiencia respiratoria, y eso ha sido mostrado como evidencia de que hay unas contradicciones respecto de la salud del presidente y que minan, de acuerdo con esos análisis de los adversarios del gobierno, la credibilidad de lo que se le informa al pueblo. ¿Qué dice usted, Bueno, vicepresidente? yo pienso que nosotros hemos vivido día por día, hora por hora, colectivamente toda la verdad sobre la salud del presidente. Desde el primer segundo, tú recuerdas, el 11 de diciembre, sacamos un primer comunicado a golpe del mediodía, ya para informar que se habían iniciado los protocolos para la operación. Luego sacamos otro comunicado en medio de la operación. Y luego, bueno, cuando terminó, culminó la operación, ustedes pueden entender que estábamos en medio de grandes tensiones, ¿no? Y preocupaciones. Todos y todas fuimos a Miraflores y allí con todo el gabinete ejecutivo dimos lo que consideramos una muy buena noticia, ¿no? Que había terminado la operación del presidente Chávez. Luego nos vinimos aquí a la Plaza Bolívar y compartimos con el pueblo una oración con el padre Numa Molina, compartimos unas palabras también. Luego el 12 de diciembre recuerdo que recibimos al compañero Rafael Ramírez y Diosdado Cabello, que llegaron de La Habana, y bueno, nos explicaron a detalle todo lo que fue la operación y fuimos informándonos todos los temas del sangramiento delicado que tuvo dentro de la operación, lo duro y complejo que fue el cuadro de la operación. Luego pasaron los días y se estabilizaron todos sus signos vitales, ¿no? Se fueron estabilizando todos sus órganos, ¿no? Y fuimos informando momento por momento. Inclusive hubo días que coincidieron con la toma de posesión de nuestras gobernadoras y gobernadores en el país, que dábamos hasta tres informaciones por día, de acuerdo a cómo iba llegando desde La Habana. Allá está nuestro compañero Jorge Arriaza. Ahora está nuestro compañero Adán Chávez, están las hijas del presidente, Rosita, María, Huguito, los nietos, ¿no? Y hemos tenido comunicación permanente. Cuando se presentó el problema de la infección pulmonar, lo informamos de manera inmediata. Y en cada circunstancia hemos ido informando. Recientemente estuvimos en La Habana, como ustedes saben, lo saludamos, conversamos con él. Hemos dicho que tiene la fuerza de siempre porque lo tiene, la tiene en su rostro, en su voz, la tiene en esa energía que él siempre tiene, ¿no? Pendiente de todos los asuntos, ¿no? Inclusive en esos días de finales del mes de diciembre, él llamó a otros ministros, ¿no? Llamó al ministro Giordani y le preguntó pelo a pelo los números de final de cierre económico del año, que fue un buen cierre económico, ¿no? Para que ustedes vean, el presidente Chávez el año 2012 enfrentó momentos críticos casi de empezar el año hasta el final y estuvo bajo la conducción de la patria allí, los programas económicos, los programas sociales, todo, ¿no? Y bueno, el 30 de diciembre informamos que había circunstancias difíciles, ¿no? Todavía del posoperatorio. También informamos que ahí tenemos
Bueno, ese equipo médico han negado. Realmente nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento en cada momento. Y se lo podemos decir a nombre de todo nuestro pueblo, de toda la gente de buena voluntad, de toda la gente que tiene corazón de patria, verdaderamente. Nosotros tenemos que agradecerle a cada médico, a cada médica, a cada enfermero, a cada técnico, a cada hombre y mujer del equipo de apoyo. ¡Qué clase de amor! No solo es el conocimiento científico, que lo tienen y de mejor del mundo, los equipos y la tecnología, que lo tienen y lo mejor del mundo, así como lo tiene nuestro pueblo en Carapita o en Valencia, en los CAP, en los CDI, ¿no? Sino el amor, la dedicación, las 24 horas del día, la atención esmerada, permanente. Eso no tiene precio en el mundo. Ese amor, esa dedicación, esa solidaridad, esa responsabilidad para atender al comandante Hugo Chávez. Y hemos informado el día de ayer que efectivamente ha habido una insuficiencia respiratoria que está siendo tratada, que está siendo tratada. Y nosotros estamos informando siempre con la verdad. Y nosotros llamamos a todo nuestro pueblo a tener la seguridad y la confianza de la verdad que se está transmitiendo y que se va a seguir transmitiendo. Los laboratorios de maldades, de guerras sucias, de guerras psicológicas, sabemos de dónde vienen, ¿no? Yo te puedo decir, ayer se denunció que se abrió una cuenta Twitter falsa de la hija del presidente Chávez. Debe saberlo toda Venezuela y nuestros compañeros en el mundo. Pero también se abrieron estos 5 Twitter falsos de Nicolás Maduro, pues, mío, supuestamente. Yo no tengo cuenta en Twitter, y lo digo claramente, no tengo ninguna cuenta en Twitter, ni en Facebook, dice Facebook, ¿no? No tengo cuenta ni en Facebook ni en Twitter. Y así están los laboratorios de guerra sucia, porque saben que a los Twitter de estos periodistas de la derecha, yo no me estoy refiriendo a todos los periodistas, nosotros respetamos a los periodistas de la patria, a todos los periodistas, inclusive periodistas de la oposición, bueno, que hacen su trabajo de trabajar, pues, de escribir, ¿no? A los periodistas de la revolución, a los periodistas que no están ni con la revolución ni con la oposición, los respetamos. Me estoy refiriendo, y todo el mundo sabe a quién, quienes están en una guerra sucia permanente, y respetando al comandante Hugo Chávez, y respetando el dolor de un pueblo, y respetando a la familia, a sus hijas, a sus hijos, a esos bandidos que nos estamos refiriendo, pues son unos bandidos. Y utilizan su cuenta Twitter para mentir. Y hablan como si ellos estuvieran ahí al lado, diciendo cosas y viendo, mintiendo, mintiendo y mintiendo siempre. Aquí están abriendo. ¿Por qué están abriendo estas cuentas Twitter? ¿Por qué las están abriendo? Entre otras, ahorita hemos detectado estas. Nos están abriendo para intentar en cualquier momento dar un golpe de opinión. Y los denunciamos. Los denunciamos. Y nosotros vamos a mantener nuestra línea de información permanente, con la verdad desde nuestro corazón, porque nosotros respetamos profundamente al comandante Hugo Chávez. Lo queremos. Nosotros amamos a este líder que tenemos, igual que todo nuestro pueblo. Y por ese respeto y ese amor, y además por el respeto y el amor que le tenemos al pueblo de Venezuela, nosotros vamos a seguir apegados a la verdad estricta de cada cosa, de cada paso, y a la verdad de nuestro corazón, pues. Y la verdad de nuestro corazón dice que nosotros vamos a tener al comandante Chávez recuperado. Que vamos a afrontar y vamos a superar todas estas dificultades. Y que vamos a salir con grandes lecciones de aprendizaje moral, ético, político, humano, de esta batalla que estamos dando entre la verdad y la mentira. Entre la maldad de la derecha y la bondad y el corazón patriótico de la mayoría de los venezolanos. Fíjese que otro personaje de importancia política mundial, como ha sido la señora Hillary Clinton, ha estado confrontando problemas de salud. No se ha hecho la insistencia que ha sido presente aquí en Venezuela respecto de detalles de la patología que la afecta, ¿no? Dependiendo de dónde hubiese podido ocurrir ese coágulo, pudiera tener unos efectos sobre la salud de la persona. Esos detalles no se ventilan ni tampoco hay una exigencia sistemática de ese tipo de detalles. Imagina uno que en respeto a la privacidad del paciente, los derechos que tienen los pacientes de
de además que haya un límite, pues, entre el conocimiento legítimo de la sociedad sobre el personaje de interés público y ese personaje como ser humano, pues. En el caso de Chávez, no se aplica la misma regla, al menos en Venezuela, internacionalmente. Hay una exigencia de detalles que muchas veces no se distingue entre los límites del interés público y el morbo. Hay quienes legítimamente quieren saber la situación del presidente, quienes legítimamente se angustian, quieren además tener una perspectiva para saber qué hacer en lo personal, en lo colectivo, y otros que sencillamente se dejan llevar por el morbo de lo que viene apareciendo en el Twitter, en otros medios que dan detalles escabrosos, cuestiones verdaderamente denigrantes, ¿no? ¿Cuál es el límite, vicepresidente, entre lo que la gente tiene derecho a saber de los personajes públicos y lo que es necesario informar como asuntos de Estado y aquello que debe preservarse por la integridad del paciente, por la integridad del ser humano? El límite es lo humano, el respeto al ser humano. Y nosotros tenemos que exigir siempre y ejercer el respeto al ser humano. En este caso, el ser humano que es el comandante Hugo Chávez, que además es un ser humano extraordinario, reconocido por el mundo entero, que ha trascendido nuestra frontera lejos, querido por pueblos y dirigentes. Nosotros hemos recibido llamadas de dirigentes, de presidentes, presidentas de todas partes del mundo. Y además hemos visto a través de Telesur y de otras cadenas internacionales cómo desde mezquitas musulmanas, desde sinagogas aquí en Caracas y en el mundo, desde iglesias católicas, ortodoxas, desde iglesias católicas apostólicas y romanas, desde iglesia evangélica y desde las distintas prácticas espirituales, religiosas, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos de origen africano, bueno, han invocado al Dios en el que todos creemos para acompañar al comandante Hugo Chávez. Pudiéramos decir, el que no tiene límites sobre lo humano debería tener límites sobre lo político y las leyes, ¿verdad? Algunos de ellos no lo tienen. Y las leyes tienen que activarse, los organismos tienen que activarse, y creo que se han activado afortunadamente, y se tiene que respetar la ley en nuestro país, y estos sectores que se salen de la ley para buscar otros objetivos, porque ¿qué busca estos personajes cuando mienten descaradamente sobre el presidente? Buscan crear zozobra, ¿no? A veces buscan herir, lo que hemos dicho, herir en el amor del pueblo, herir y convertir el dolor en rabia incontrolada. Y lo hemos dicho y hay que seguirlo diciendo. Estos sectores creen que si algún día el amor del pueblo se convierte en rabia incontrolada y ellos logran lo que están buscando, un gaitazo, un bogotazo, para recordar el 9 de abril del 48 cuando sucedió lo que sucedió. Un gaitanazo. Ellos creen que esto los va a beneficiar a ellos, a la derecha, a la burguesía. ¿Cree la burguesía y la derecha que un pueblo que se lance con rabia, herido por ustedes, va a beneficiar sus intereses? No. Nosotros por eso invocamos a nuestro pueblo, a la conciencia y a la confianza y a la seguridad. Cese la campaña contra el comandante Chávez. Respeto a su familia, respeto a nuestro pueblo. Y le decimos a los medios de comunicación, a todos, apéguense a la verdad, pero también apéguense al momento histórico y no jueguen con candela. No jueguen con el pueblo de Venezuela. Respeten al pueblo de Venezuela. Y nosotros, que tenemos cargos públicos, vamos a actuar todos los poderes públicos para que se respete al pueblo de Venezuela. Porque además que el comandante Chávez tiene derecho a su privacidad y a recuperarse, y su familia tiene derecho a que se la respete, a que no se juegue con la mentira, con la manipulación,
Venezuela tiene derecho a la paz, a la paz, a la paz. Y esta revolución, el comandante Chávez la condujo hace mucho tiempo por los caminos de la paz, de la transformación revolucionaria, profunda, pero en democracia y en paz. Nosotros todavía recordamos al comandante Hugo Chávez, aquel comandante que salió de la cárcel el 26 de marzo del 94, y todo lo que hizo para colocar en el tablero nacional la propuesta de constituyente, como único camino para conducir nuestra historia y salir del laberinto donde estábamos. Y así fue, y así fue. Y cuando en el 96-97 un grupo importante de compatriotas del movimiento bolivariano revolucionario 200, dirigentes y militantes de distintos lugares del país, decían que no había que ir a las elecciones, el presidente Chávez nos dijo a todos: vamos a buscar el camino electoral. Que nos pueden robar las elecciones, que el mecanismo es fraudulento, vamos a abrir una ventana, por pequeña que sea. Y ahí se fue por el camino, a convocar al pueblo y a conseguir lo que pudiera ser un milagro del siglo XXI. Una revolución socialista, bolivariana, profundamente popular por la vía de la democracia y pacífica. Esos son los rumbos que nos ha enseñado el comandante Chávez. Y aquí están en la Constitución, aquí están plasmados. Así que a esa burguesía, a esa derecha, déjense de lo que era. No les ha llegado su hora loca, ni les va a llegar. No se metan con el pueblo, respeten la democracia. Amarren a sus locos, amarren a sus locos y dejen de provocar al pueblo y a nuestro pueblo. Serenidad, confianza, seguridad y a la calle a defender esta constitución. Mañana los invitamos a la calle en paz y con la fuerza del pueblo que nos ha enseñado el comandante Hugo Chávez a seguir defendiendo nuestra paz, nuestra democracia y a seguir defendiendo la decisión del 7 de octubre, que fue ratificar al comandante Chávez en el mando de la patria. Uno anda en la calle y consigue expresiones de mucha solidaridad, alguna gente que está verdaderamente muy afectada, muy triste, otros que manifiestan mucha esperanza. Hay una mezcla pues emocional en la Venezuela de hoy, ¿no? En la Venezuela de bien me refiero, no aquellos que de pronto hacen votos porque el presidente no salga con bien de esta circunstancia, pero la absoluta mayoría de la gente con la que uno conversa, oye, tiene un sentimiento positivo de respaldo al hombre que hoy día está dando esta batalla. Y algunos de ellos le dicen a uno: bueno, pero si habló con el vicepresidente, esa llamada telefónica, una llamada a un canal, que le escuchemos la voz, eso aminoraría las presiones, la incertidumbre, digamos las cosas que se rumoran. ¿Qué dice usted? Yo pienso que la gran mayoría, como se ha demostrado durante este año y medio, el presidente ha enfrentado diversas coyunturas, esta enfermedad, entienden y respetan las decisiones del presidente y del equipo médico, en cada coyuntura, en cada momento. Y bueno, él está en circunstancias donde debe guardar un respeto absoluto a su tratamiento, ¿no? Y debe limitar sus apariciones públicas, objetivamente. En el momento en que el equipo médico y el presidente Chávez así lo consideren, que ha llegado la circunstancia para él conversar públicamente, así lo hará, como siempre lo ha hecho. Es que este hombre llamado Hugo Chávez tiene derecho al descanso, a la tranquilidad y a recuperarse. Y así lo entiende todo nuestro pueblo, que es un ser humano, y así lo acompañamos. Además, yo te podría decir que el 7 de octubre, el pueblo durante toda la campaña, pero el 7 de octubre, hubo dos mensajes muy claros para el comandante Hugo Chávez. Uno, usted es nuestro líder, usted sigue al frente de la patria. Y ese programa de la patria que usted presentó, comandante, presidente, es aprobado por las grandes mayorías. Y lo segundo, el pueblo le dijo, en mil voces, desde niños chiquiticos hasta personas de gran madurez y experiencia, le dijeron en todo el territorio del país, le dijeron: cuídese, comandante, recupérese, comandante. Y esa es la voz que se escucha hoy. Respeto a Chávez, que el comandante se recupere, y cuando llegue el momento, con la bendición de Dios y la Virgen, como decimos aquí en Venezuela,
lo escucharemos y lo veremos, y será un día de gran alegría, de gran felicidad. Mientras tanto, nosotros también le hemos transmitido ese mensaje al comandante Chávez y sus familiares. El comandante Chávez, ahí está la patria, el pueblo trabajando, el gobierno bolivariano cumpliendo sus instrucciones, activándose, y usted, concéntrese, dedíquese a su tratamiento. Fíjate, hoy nosotros tuvimos una reunión muy importante, que es importante informar, ¿no?, con todo el gabinete de la Vicepresidencia de la Economía Productiva, vicepresidente Ricardo Menéndez, los ministros Loyo, Osorio, Mebetancur y otros funcionarios, la presidenta de Sundecop, de Indepave, y creamos un plan para una ofensiva de abastecimiento de, digamos, el mercado nacional, que había problemas con la harina de maíz precocida. Bueno, se fue Osorio inmediatamente y a tomar acciones. Y sábado, domingo y lunes, grandes ferias de productos de mercado y Pedeval en la calle. Que hay problemas con el azúcar y el aceite, vamos a ver dónde están los acaparadores, porque hay producción y ha habido importación suficiente para que el mercado esté abastecido. Vamos a enfrentar con dureza a los acaparadores. Y ahí estaba la Guardia Nacional, el almirante en jefe, ministro de la Defensa, con la Fuerza Armada, con la Guardia Nacional, con los cuerpos policiales, con los organismos competentes, con nuestro pueblo, con los nuevos gobernadores y gobernadoras, el equipo del presidente Chávez trabajando en la calle y recibiendo la exigencia popular, la crítica del pueblo también. Bienvenida la crítica popular, bienvenida la exigencia del pueblo, y nosotros a cumplir para que nuestro comandante presidente esté lo más tranquilo posible. Y bueno, a los médicos y médicas allá en Cuba, al comandante Fidel Castro, al presidente Raúl Castro, a todo el equipo de gobierno de Cuba, que son nuestros hermanos, a ellos les agradecemos toda la dedicación, tanta atención, tanto amor, y bueno, sabemos que todo este esfuerzo va a culminar en la victoria, en la vida y en la victoria de nuestro comandante Chávez. Mire, vicepresidente, desde Estados Unidos hablan de una transición en Venezuela. Desde allá también vienen versiones que pretenden intrigar respecto de la unidad de la dirigencia chavista que ha estado, digamos, en la palestra en este tiempo, particularmente entre usted y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Versiones contrapuestas de un mismo periódico, por cierto, el diario franquista español ABC, señalan que Diosdado estuvo haciendo supuestas tratativas con los Estados Unidos y ahora, digamos, en detrimento suyo, y ahora la versión es al revés. Lo señalan ustedes, entrar en tratativas con la DEA contra Diosdado. Y eso corre como pólvora por el mundo, y hay gente en el mundo que puede estar en este momento pensando que acá hay una dirigencia que está enfrentada internamente por el poder en Venezuela. Bueno, ayer lo dijimos y lo ratificaremos en los hechos, con el trabajo diario, todos los días que haya que ratificarlo. Frente a la mentira y la intriga, bueno, la acción de la verdad y la demostración práctica de lo que es el proceso de hermanamiento profundo que tenemos todos los ministros, dirigentes que acompañamos al comandante Hugo Chávez. En el caso específico, han agarrado el ataque directo contra el compañero Diosdado Cabello, contra mí en este momento. Seguramente en las próximas semanas contra Rafael Ramírez, contra Adán Chávez, contra Cilia, contra etcétera. Nos agarran como objetivo porque de nosotros no pueden decir nada, ¿no? Nosotros somos fieles y leales soldados del comandante Hugo Chávez, y además somos soldados y luchadores antiimperialistas. El imperio lo sabe. Lo sabe absolutamente, y lo sabe nuestro pueblo también. Nosotros estamos combatiendo este imperio con todo lo que se puede combatir a un imperio, con nuestra verdad, con la consolidación de nuestra independencia de manera permanente, con la unión de nuestra América Latina, con la consolidación del ALBA, de Petrocaribe, de la CELAT, de la UNASUR, con la construcción del entramado bolivariano de esta nueva época, de este nuevo ciclo, el sueño anfictiónico del libertador, hecho realidad por el liderazgo del comandante Chávez y el liderazgo con, digamos, complementario, colectivo de nuestro continente. Sobre esas intrigas, sencillamente serán derrotadas a cada paso por la verdad contundente de nuestra visión bolivariana
y de nuestra práctica bolivariana al lado del comandante Chávez. Sobre la relación con el gobierno de Estados Unidos, ya ayer informamos una parte. Efectivamente, finales del mes de noviembre, con autorización expresa del comandante presidente, el embajador nuestro ante la OEA, Roy Charlton, tuvo algunas conversaciones con algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Conversaciones, pudiéramos llamarlas normales, ¿no? Donde, bueno, se intercambiaron criterios de lo que es la relación actual. Nosotros la ratificamos, la necesidad de que haya una relación de respeto absoluto del proceso revolucionario y democrático venezolano. Bueno, ellos ratificaron sus criterios. Tenemos criterios absolutamente contrapuestos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, ¿no? Y bueno, así se puede andar. Nosotros le hemos dicho que relaciones internacionales que se puedan basar en el respeto crean condiciones para que en algún momento se puedan regularizar, como existen con otros países, que tenemos grandes diferencias ideológicas y políticas, relaciones de carácter diplomático. Esos contactos se hicieron en tres oportunidades con el embajador Roy Charlton, por autorización expresa del presidente Hugo Chávez. Ellos han tratado por esas vías de, digamos, malinformar o manipular la información sobre relaciones absolutamente naturales que tenemos todos los días con gobiernos de diversos signos en el mundo, con una sola marca, la marca de la independencia absoluta de nuestra patria y del respeto absoluto de la patria, más temprano que tarde. Y así lo ha dicho el presidente Chávez, y así lo creemos profundamente. Más temprano que tarde, esta patria que ha recobrado su independencia, y más allá de Venezuela, nuestra América Latina y el Caribe, logrará un nuevo tipo de relación con las élites que han gobernado en Estados Unidos. Más temprano que tarde, nosotros veremos el decline definitivo de la hegemonía imperial de los Estados Unidos sobre el resto del mundo. Eso nosotros lo vamos a ver, que es el sueño al final del libertador, un mundo sin imperio y una América Latina independiente absolutamente. ¿No le trae la idea de ser presidente? Yo pienso en Hugo Chávez como presidente. Jamás he tenido ambiciones ni personales ni personalistas de ningún tipo. Soy canciller porque una vez el comandante Hugo Chávez me convocó para esa tarea, y si un día me convoca para ser conductor de un autobús nuevamente en Metrobús, allí estaré, sencillamente. No solo nos mueven ambiciones personales, ni personalistas, ni individualistas, ni de poder. Y afortunadamente tenemos un líder, un jefe, un presidente tremendo, gigantesco. Y con él, para todo, siempre. Con Chávez todo, sin Chávez nada. Para finalizar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿cuál es su posición en este momento? ¿Cómo evalúa usted el comportamiento del alto mando militar en este tiempo que le ha correspondido estar ejerciendo la vicepresidencia con atribuciones adicionales dictadas por el presidente? Están sonando las 9 campanadas de esta hora, ¿no? Aquí en la Catedral de Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana esta nueva Fuerza Armada es uno de los grandes logros del presidente Hugo Chávez en esta historia de 14 años. El presidente ha logrado consolidar una nueva Fuerza Armada con una nueva doctrina, con una nueva moral, con una gran disciplina, con una gran cohesión política, ideológica, operativa, con una gran capacidad de liderazgo interno en cada uno de los componentes y a nivel central, con una gran unión espiritual entre sus mandos fundamentales, tanto a nivel central del comandante estratégico operacional, mayor general Wilmer Barriento, como cada uno de los comandantes de cada uno de los componentes del ejército, de la marina, de la aviación, de la Guardia Nacional Bolivariana, de las milicias, como el almirante en jefe, ministro de defensa, Diego Molero, y los jefes de las regiones de defensa integral, las REDI. Realmente nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en un proceso de transformación y consolidación. Es una de las columnas vertebrales de la nueva república, de la patria nueva. Es realmente impresionante. Nosotros hemos, en estas 20 tomas de posesión que hubo de gobernadores y gobernadoras, a mí me tocó asistir a unas 15 más o menos, y uno llegaba a cada uno de los estados y se encuentra
la fortaleza, esa mirada altiva, patriota de nuestros oficiales, de nuestros soldados en cada estado, en cada región, aquel amor vivo por el comandante Hugo Chávez, aquel respeto por su comandante en jefe. Bueno, realmente impresionante. Nuestro pueblo tiene que agradecer a la historia que hemos vivido, al comandante Hugo Chávez, esta obra que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este es el ejército de Bolívar. Este es el ejército de Bolívar ahora, reconstruido, tanto en sus banderas como su moral, como en su doctrina, su estrategia, y construyéndose para hacer a nuestra patria inexpugnable, que jamás nadie la pueda agredir y que se garantice nuestra paz, nuestra estabilidad, nuestra democracia, que nadie se meta con nosotros, nosotros no nos metemos con nadie. Terminamos, vicepresidente, bueno, muchísimas gracias. Para mañana, ¿qué se espera en la Asamblea Nacional? Con eso cerramos. Se espera una buena sesión. Los invitamos a todos a participar, a movilizarse y además a estar pendiente por televisión, porque seguramente va a ser un debate muy aleccionador, muy interesante, que demuestra lo que está latiendo en la vida venezolana. Una Asamblea Nacional, un poder legislativo vivo, profundamente democrático. Como ellos, estas cartas que mandan al mundo se las pasan tergiversando nuestra realidad, esta derecha pátrida, cabezada por el jefe de la derecha, Abeledo, como él se la pasa tergiversando junto a todos sus carcamanes, dicho sea de paso, y me permite, que no le han dado respuesta a sus propios electores. Ellos tratan de huir hacia adelante, pero fueron derrotados el 7 de octubre de manera rotunda y se hicieron los locos, se agacharon. Fueron derrotados de manera rotunda el 16 de diciembre en 20 de 23 gobernaciones y no han sacado una autocrítica. No tienen humildad y no le han dado la cara a sus propios electores. Y ahí están todos los días opinando. Ellos dicen que en Venezuela hay una dictadura, una feroz dictadura. Bueno, mañana vamos a ver la feroz democracia será que hay en Venezuela. Una Asamblea Nacional allí debatiendo con los diputados que son la voz de nuestro pueblo y allí instalándose a trabajar, pues, como debe estar todo el mundo en este momento. 4, 5, 6, 7, 8 de enero, todo el mundo a trabajar donde le toque en su trinchera, en su barrio, en su esquina, en su fábrica, allí todo el mundo a trabajar y a garantizar que esta patria avance. Ese es nuestro mejor regalo al proceso de lucha y recuperación de nuestro comandante Hugo Chávez. Por cierto que este lunes comienzan las clases para los chamos. Correcto, para todos los muchachos, ya lo anunció nuestra ministra de Educación, María Hanson. Correcto. Bueno, gracias, presidente. Terminado. Gracias a ti. Éxito. Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a continuar con la programación de Venezolana de Televisión, Vive Televisión y el resto de las televisoras del Estado venezolano. Y hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches.